la famosa actriz, Silvia Pinal ya no aguantó más, y explotó en contra de su expareja, Enrique Guzmán. Silvia Pinal está harta de que Enrique Guzmán se ponga sus moños y no quiera ser nombrado en su serie. Después de que Enrique Guzmán se opusiera rotundamente a que su nombre se mencionara en la serie biográfica de Silvia Pinal, fue la primera actriz quien ya no toleró dicha situación y arremetió en contra de su expareja. A doña Silvia Pinal le parece absurdo que el cantante no quiera que se muestre un personaje inspirado en él, a menos que se le dé una remuneración económica, aparentemente de varios millones de pesos. Ante tal situación, esto fue lo que declaró Silvia Pinal. Yo creo que el señor quiere figurar y lo está logrando, porque no veo el motivo por el cual no quiera. Es absurdo que no quiera que salga su nombre en mi bioserie, cuando tuve dos hijos con él. Mis hijos no nacieron del Espíritu Santo. La diva del cine, por otra parte, aseguró que su vida será llevada a la pantalla chica, con o sin su autorización, aunque no tiene problemas en omitir a Enrique en dicho proyecto. A mí tampoco me importa si sale su nombre o no. Pero es absurdo que se ponga en esa actitud cuando tuvimos dos hijos, mismos que sus nombres aparecerán en la serie. Esta es mi vida y aquí contaré lo que he vivido, y él fue una experiencia en mi vida. Ahora, si se puede omitir, pues no estaría mal. Él está interesado en llegar a un arreglo, pero quiere cobrar mucho. Ojalá que logre lo que pretende, pero me parece de mal gusto hacer eso. Finalizó la actriz. La bioserie será producida por Carla Estrada y contará con 26 capítulos, y desde que se dio a conocer el proyecto, ha sido blanco de críticas, porque eligieron a Itatí Cantoral como protagonista, la cual ha sido criticada porque aseguran que se parece a muchas famosas, menos a Silvia Pinal. No olvides suscribirte para más videos.